Muy buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio 45 de Diálogos con Álvaro Cedeño. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí muy dispuesto. Bueno, me alegro muy mucho. Muy dispuesto esto. a la conversación. Excelente, eso me parece muy bien. Eh, hoy queremos comentar un artículo que publicaste esta semana que era muy llamativo por, por lo breve y por lo contundente me parecía que era una combinación muy interesante ahí como de ideas potentes con, 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 con algo muy conciso. entonces altamente recomendado me, me impactó bastante y al respecto tal vez nos nos ilustras un poco de cuáles son tus, tus apreciaciones al respecto y de ahí partimos de, de algunos objetivos para que conversemos sobre ellos muy bien de acuerdo bueno el asunto arranca por pensar en la, en la revolución tecnológica en la que estamos metidos y debemos estar claros de que toda revolución tecnológica no es solamente tecnológica, ¿verdad? Termina siendo cultural, social, eh, económica, etc. De ahí que el tema de estar metidos en una revolución tecnológica es importante. Eh, es inevitable que uno se ponga a pensar en la revolución tecnológica en función de otras que ha habido en el pasado, ¿verdad? Las otras revoluciones industriales y que uno dijera, bueno, pues la revolución industrial <coughs> generada por la máquina de vapor provocó tales y cuáles cosas, se oponían tales y cuáles a esta revolución, había tales temores y no sé qué, ¿verdad? Y que entonces pudiéramos llegar a una situación de confort de decir, bueno, esta revolución tecnológica también encontrará su, su propio destino, su propio acomodo, la humanidad se adaptará y tal. Pero yo siento que esta revolución tecnológica, a diferencia de las anteriores, afecta esferas muy sensibles de la, de la humanidad. Las otras revoluciones tecnológicas, primera, segunda, afectaron la capacidad muscular de los seres humanos, pero esta está afectando la capacidad, ¿cómo le llamaríamos? La capacidad cognitiva de los seres humanos, ¿verdad? No es lo mismo. Eh, decir, bueno, en, en una revolución fue posible eh, cambiar eh, eh, telares que operaban con vapor a cambiar, a llegar a unos telares que, que operan con, con electricidad. Eso realmente solo cambiaba la fuente del movimiento. Pero en esta revolución tecnológica, eh, imagínate que... Se pudiera comprar conocimiento en chips para, para ponerlo en nuestros cerebros. Eso me parece a mí totalmente realizable. Eso, eso en, en, en este diseño será posible. ¿Verdad? Por ejemplo, ya, ya tengo un, un, un amigo que sufrió una afección de Parkinson y se ha puesto un chip en el cerebro que le controla los síntomas del, del Parkinson. Eso hace 10 años yo creo que era imposible. Hoy ya es posible. Bueno, ¿qué pasaría si en el futuro los, los padres de, de las familias pudientes pudieran comprarle a los hijos unos chips para que la educación en matemáticas en el colegio les resultara sencilla o totalmente innecesaria, ¿verdad? Eso plantea unos problemas eh, relacionados con la felicidad, relacionados con la equidad, eh, muy, muy, muy singulares, ¿verdad? Y entonces, pues a partir de aquí, uno debería decir, hombre, tal vez la preocupación ética por establecer un telar eh, operado con vapor versus un telar operado con electricidad, la preocupación ética tal vez no era tan grande como la preocupación ética que deberíamos tener en cuanto a los logros de esta revolución tecnológica que está en marcha. E ese es el, el, el tema del, del artículo. Ok, tal vez para, para poner en... En contexto de lo que han sido las cuatro revoluciones industriales, eh, la primera fue la, la original que sucedió en el Reino Unido hace 200 años más o menos y que fue la revolución de la máquina de vapor. Uh -huh. eh, la, la siguiente revolución fue la de la electricidad, que fue la segunda revolución, tomó como, como 100 años de la primera a la segunda. La tercera revolución fue... La de la computación, y para esa eh, pasaron como 50 años entre la segunda y la tercera. Y la cuarta revolución, que es la actual, es la de, la de los datos informáticos. Y uh -huh. yo soy del criterio de que esa revolución empezó hace 25 años, ¿verdad? Y ahora uh -huh. es que está madura, ha proliferado y tal. Eh, a diferencia de las otras tres, la cuarta revolución es global. En, en alcance, en impacto, en oportunidades de creación de valor, ¿verdad? No hay, no está centralizado el, 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 el modelo. Eh, yo creo que la máquina de vapor fue la misma máquina de vapor y se distribuyó durante, a lo largo del mundo por décadas, ¿verdad? Eh, sí. La electricidad, todavía hay mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso sí. a la electricidad, entonces es una revolución que ni siquiera se ha globalizado. La de, las computación, la de la computación, sí. pues uno podría decir que una gran mayoría de personas en el mundo tienen al, alguna cercanía física con una computadora, ¿verdad? Eh, pero la revolución de los datos, eh, sí, de, la llevamos en el bolsillo. Hay, hay más teléfonos móviles inteligentes en el mundo que personas, lo cual no quiere decir que todos tengamos uno, pero sí quiere decir que es una una revolución que se ha propagado muy rápido en todo, en todo el planeta. Los, los teléfonos inteligentes tienen menos de 14 años de existir. Eh, creo que cuando estás pensando en, en la, en la, en el ser humano cibernético, de incorporarle tecnología de punta a, a nuestro, a nuestro ser biológico, ¿verdad? Instalar un un chip en el cerebro, como dices, eso ya se está haciendo. Yo creo que la gran revolución de eso no va a ser en que, en, en que suceda rápido, sino en que sea tan barato que el, el costo no sea un, un criterio, ¿verdad? Eh, entonces, eh, si eso sucediera, querría decir que alcanzaríamos una fase como de eh, ser humano cibernético. Muy pronto. Y hay quienes dicen que dentro de 30 años vamos a ser irreconocibles como especie. Lo cual no deja de generar cierta ansiedad, ¿verdad? Eh, sí. También levanta criterios importantes respecto a la ética, a la bioética. ¿verdad? ¿Cuánto estamos dispuestos a jugar con esa manipulación cibernética de la vida y, y sobre todo de la vida humana? ¿Qué estamos dispuestos a a experimentar, eh, para qué querríamos innovar y, y, y qué cosas consideraríamos que son, que son intocables. Por ejemplo, nosotros estaríamos dispuestos en alterar cibernéticamente eh, a, 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 la, a la fauna para que pudiéramos producir eh, manzanas eh, grandes en Costa Rica. Bueno, tal vez eso no es tan... No es tan complicado, ¿verdad? Podríamos considerarlo, pero estaríamos dispuestos en alterar cibernéticamente a un ser humano para que se convierta en un soldado militar de, de alto claro. potencial destructivo. Mm -hmm. es. eh, yo creo que, bueno, tal vez esa no es una discusión para un país desmilitarizado, pero a nivel global sí hay que sí, pensar claro. si nosotros querríamos construir soldados altamente destructivos, ¿verdad? Mm -hmm. Bueno, una, una pregunta que uno podría plantear es qué pasaría si en el futuro uno llega a trabajar a una empresa y cuando te contratan te dicen que tienes que estar dispuesto a incorporarte eh, modificaciones cibernéticas para ser más productivo. Eso sería exactamente igual para otros fines que ser un soldado con alto poder destructivo. <laughs> Claro, y, y bueno, yo creo que ahí es donde surge este tema de la bioética que es fascinante y, y ahí nos podríamos, nos podríamos ir mucho tiempo, pero sí creo que dentro de esto que estás mencionando, yo siento que es una conversación enmarcada dentro de temas de liderazgo, eh, porque esto no lo vamos a resolver de manera reactiva ni de manera pasiva, vamos a tener que dar un paso al frente, meternos en la conversación y empezar a indagar y a buscar aliados sobre cuáles cosas sí y cuáles cosas no creeríamos convenientes mover hacia adelante. Entonces hay que, hay que liderar esta conversación y ese liderazgo siento que tiene que ver con la convergencia entre, entre temas biológicos y, y temas tecnológicos. No es simplemente biotecnología, es, sí. es, es un, nivel, un nivel más avanzado de biotecnología, como te decía ahora, sobre las manzanas. Eh, nos gustaría experimentar eh, modificando la con cibernética la biología de un árbol para que absorba más carbono de la atmósfera eh, en estos en este escenario de, 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 de crisis climática en el que estamos ¿verdad? Eh, uh -huh. Esos son esas son unas preguntas que creo que, que deberíamos hacernos en esa en esa convergencia de la biología con la tecnología uh -huh. claro claro uh -huh. y, sí y, y, y claro que el, el tema ético es, es bien importante, ¿verdad? Y, en el sentido de que creo que cuando hablamos de ética, deberíamos tener claro qué es lo que queremos, ¿verdad? ¿Para, para qué creemos la ética? ¿O para qué creemos que sirve la ética? Yo, para, para mi consumo interno, creo que la ética, para lo que sirve, es para. Eh, acercarme a la felicidad, ¿verdad? Si, si, si miento, tengo menos probabilidad de ser feliz que si no miento. Eh, si respeto los contratos o respeto la palabra empeñada, tengo más probabilidad de ser feliz que Entonces, la, la ética es para la felicidad y entonces... El, el tamaño del problema es muy gordo, porque primero, y ahí cuando, cuando hablas del liderazgo, el liderazgo tendría que venir de personas que conocieran el, el fenómeno tecnológico, pero que conocieran también eh, de ética y que tuvieran una definición razonablemente buena de felicidad. Porque a mí me parece que no se puede hablar de ética si uno eh, no, no tiene alguna idea de lo que es felicidad, una, una definición operativa de lo que es felicidad. Y claro, eso pues el liderazgo el liderazgo puede ser grupal, eh, puede ser, no sé, gente pensante de distintas actividades, o el liderazgo podría ser jerárquico. En el pasado, siempre que se ha hablado de que es necesario liderar a la humanidad o liderar a una comunidad grande como un país, se piensa en los que ejercen el poder político en el país. Podría ser que una innovación fuera, no, no lo vamos a hacer de esa manera, lo, lo vamos a hacer, ba, ba, bueno, pensando en tecnologías disponibles, lo vamos a hacer como un gran referéndum pero no un gran referéndum tonto. Eh, un referéndum tonto, llamo yo, eh, eh, hacemos la pregunta tan sencilla, tan sencilla, para que no haya forma de equivocarse. Y entonces la gente solamente contesta sí o no, sino que hacemos un, un referéndum complejo, también manejado por tecnologías de, de proceso de información, ¿verdad? Con todo lo que sabemos de, de cómo se... Adquiere conocimiento, cómo se toman decisiones y tal. Y ese referéndum podría dar una gran cantidad de materia prima para eh, animar a ese liderazgo. Y luego habría que ver si el, el liderazgo tiene que ser eh, participativo. No creo que tenga que ser masivo. Eh, es un liderazgo de. Es un liderazgo de personas con la capacidad para transitar por ese terreno complejo y sensible, eh, con conocimiento y tal y cual. Pero bueno, eh, aquí entonces estamos pensando también en, en una nueva forma de, de, de liderazgo. Como también el otro tema, bien interesante desde un punto de vista político, es el tema de... De, de los estados y la autonomía de los estados o si vamos a tener que llegar a una situación o a unas entidades de gobernanza mundial. Tenemos muy buena experiencia con instituciones de gobernanza mundial, ¿verdad? El, el, las Naciones Unidas fueron un, una maravilla de, de, de ideación, de diseño de un órgano. Imagínate, en, en el año 1945 todavía olía pólvora, ¿verdad? Y, y, y ser capaces de crear algo como las Naciones Unidas, que luego posiblemente hayan venido perdiendo su posibilidad de acción y tal, pero que no hay duda de que algo como las Naciones Unidas es necesario para eh, entender de asuntos de la magnitud de lo que estamos hablando. A propósito de las Naciones Unidas, eh, pues yo creo que el, el, el tema es que el propósito ha cambiado. Eh, las Naciones Unidas fueron creadas eh, al, al, al olor de la pólvora para evitar la Tercera Guerra Mundial. Ha uh -huh. sido absolutamente efectiva la organización, sí. ¿verdad? Sí. Eh, la pregunta es, pues ahora que... Por lo visto, después de, después de estos 75 años no ha habido otra guerra mundial, entonces, ¿qué más podría ser eh, la gobernanza de esa organización? Claro, eh, y claro, al respecto, sí. a mí me parece que el nuevo liderazgo que se necesita no es el liderazgo tradicional de, de un hombre, además masculino fuerte, autoritario, único, jerárquico, uh -huh. sino que me parece que lo que se necesita es la capacidad de facilitación para la integración de redes dinámicas de, de, de personas con muchísima eficacia en su, en su gestión, de manera tal que podamos ir construyendo alianzas, buscando coaliciones, tratando de proponer el, el, acuerdos, alcanzar consensos, ir tejiendo un, 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 nuevo, un nuevo paradigma, una nueva estructura, unas nuevas soluciones. Lamentablemente el sistema, el sistema de gobernanza actual que tenemos es, es, es muy rígido y es muy rígido en, en buena parte porque es muy complejo, ¿verdad? No solo no solo ha sido fue muy bien diseñado en su momento, sino que eh, ha tenido muchísimas diferentes generaciones de personas que lo han robustecido. Entonces, cambiar el sistema no es fácil. Eh, y, y siento que lo mejor que... Creo que es más fácil cambiar nosotros mismos que cambiar el sistema. Entonces, una cosa que he pensado es que tal vez con, con un nuevo liderazgo orientado hacia la facilitación, se podría generar un cambio de, de mentalidad en las personas de manera tal que un día el sistema naturalmente funcione diferente porque las personas operan de manera diferente. Eh, y ahí me parece que eh, eso es lo, que, lo que se necesita es más introspección y más diálogo y menos eh, dedo acusador y, y menos sí. eh, lanzamiento de acusaciones a otros, ¿verdad? Buscando que... Que el otro cambie y, y que el sistema sea el que se renueve. Creo que nosotros también tenemos mucho que renovarnos, y, y ahí eso, tal vez, también tiene que ver con, con esa ética para la felicidad que mencionas, ¿verdad? ¿Qué nos haría felices y por qué me hace tan infeliz eh, lo que otro opine o lo que otro haga o deje de hacer? Muy, muy interesante. Eh, me recuerda eh, esa argumentación que estás haciendo. Una frase tuya o de Dorheim, que cito de memoria, me la completas. Eh, si los valores son los adecuados, las leyes son innecesarias. Y si los valores no son los adecuados, las leyes son insuficientes. Por ahí anda. ¿Sí? Entonces, sí, sí. ¿verdad? Entonces... El, el asunto es, en gobernanza mundial, uno puede diseñar unas estructuras jurídicas tratando de que sean muy eficientes o podría operar en el terreno de los valores, ¿verdad? Uh -huh. Imagínate que hubiera alguna forma de sensibilizar a mucha gente de muchos niveles y tal. Sobre el bien común, ¿verdad? Porque tú sales hablando ahora por ahí eh, en, en, en un grupo grande sobre el bien común y hay mucha gente que dice: ¿Eso qué es? Dice: lo, lo que no se puede medir no se puede controlar. Y entonces el bien común para mí no cuenta, diría alguien, ¿verdad? Pero si lográramos llegar a la esencia, a la esencia de lo que es el bien común, a lo mejor no es necesario tener esa gran complejidad jurídica en la gobernanza mundial. Bueno, y eso que estás hablando del bien común es muy interesante porque hay quienes dicen, so sobre todo en, en materia de, de diseño estratégico de futuros, que si uno se enfoca solamente en aquello que se puede medir, ¿ves? se pierde de todo aquello que no se puede medir, ¿verdad? Como el bienestar, como sí, el claro. amor, como la ética, como la belleza. Desde luego. ¿Sí? Entonces, sí, sí, sí. Eh, más uh -huh. bien creo que, bueno, necesitamos, necesitamos poder medir algunas cosas para, para saber si nos estamos moviendo en una dirección o en otra, pero los, los objetivos a los que estamos apuntándole como especie y como, como colectividad de formas de vida en el planeta, pues, pues a, a algunas se pueden medir y otras definitivamente no se pueden medir. Es, es bien interesante. Eh, ese, ese esa, esa norma o, o ese, ese dicho, lo que no se puede medir, no se puede controlar, a mí me parece que es totalmente cierto en el terreno de la ingeniería. ¿Verdad? Si tú tienes una máquina y la diseñaste para un determinado asunto y, y aceptas unas desviaciones de no sé cuánto, tienes que medir las desviaciones porque si no, no puedes controlar la máquina. Pero trasladar ese apotegma, ¿verdad? Desde las máquinas hasta las personas o hacia los estados, eh, etcétera, me parece a mí que es dar un salto muy riesgoso. Y entonces deberíamos tomarlo con cautela y decir, bueno, hay, hay, vamos a tener que hablar de cosas de las que no se pueden medir, ¿verdad? Vamos a tener que hablar de... de ¿Qué espera la humanidad de su propio destino? ¿Qué esperaría la humanidad? ¿Cómo querríamos ser como seres humanos dentro de 200 años? ¿Verdad? Si nos gustaría ser como unos robots, eh, nos gustaría ser como, como las, eh, los personajes de la ciencia ficción y tal. Yo creo que, como, como especie pensante, tenemos derecho a hablar de eso y, desde luego, que cuando estamos viendo la revolución tecnológica actual tenemos que buscar esas ramificaciones y empezar a pensar qué significado van a tener en el futuro algunos cambios que se están haciendo verdad bueno ve, ve un ejemplo antes las esposas esa era la caricatura se quejaban de que el esposo no les ponía atención durante el desayuno porque estaba leyendo el periódico. Y entonces todas las caricaturas que había de, de, de cómo había que ver el periódico a hurtadillas, mirarlo así con solo un ojo y tal y cual. Y cuando la esposa decía, ¿qué te parece lo que te dije? Uno contestaba la tontería que estaba leyendo, ¿verdad? Bueno, hoy en día la, la, la forma, como la información se nos mete en nuestra vida habitual es mucho más eh, insidiosa, mucho más penetrante, ¿verdad? Y claro, esto desde luego que está cambiando las relaciones interpersonales, ¿verdad? A, a, a un muchachito que está muy entusiasmado con el iPad, casi que tienes que pedirle cita para que te oiga, ¿verdad? Bueno, entonces ahí hay cosas que ya se están viendo. Y si de esto uno proyecta hacia el futuro, podrían ocurrir cosas bien, bien llamativas. Mira, el, el, el teletrabajo, por ejemplo, ha, ha creado unas situaciones bien, bien llamativas. La mamá está trabajando, el papá está trabajando, los chicos están eh, teleestudiando. Bueno, la casa eh, se convirtió como en un fin de semana donde nadie puede hablar ni hacer ruido, <laughs> ni poner la radio, ¿verdad? Uh -huh. Claro. Sí, muy interesante. Y, y yo creo que algo que, que, que está cambiando y, y, y no para bien es que nuestra atención está fluyendo en la dirección de esa cantidad de estímulos y de información que nos están llegando, y eso nos está quitando tiempo. No hablemos de la contemplación, hablemos de tiempo para innovar. Para pensar sí. creativamente, para tener inventiva, para experimentar y cometer errores y eh, volverlo a intentar. Eh, eso está bastante bien documentado, ¿verdad? La innovación sí. ha decaído en los últimos años mucho de la mano con el, el, el surgimiento de los teléfonos inteligentes. Eh, que además el nombre del, del teléfono mismo es pésimo porque. Atenta contra nuestra inteligencia. Está bien tener información y tener herramientas y tener capacidad de cómputo, todo eso está bien. Pero que eso pase a ser el foco de nuestro tiempo, 10.000 horas al año, eh, nos está disminuyendo claro. como individuos, como familias, como comunidades y, y como global, como, como humanidad global, ¿verdad? Así es. Eh, 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 la, la revista Time. Publicó hace como unos tres, cuatro años un número especial eh, llamado La Ciencia de la Felicidad. Un, un, un nombre muy audaz, así en primera página, ¿verdad? Ese número especial se llama La Ciencia de la Felicidad. Y entonces, una de las cosas de las que habla es de que, Ahora no nos damos cuenta, pero el ocio se ha transformado. Es que no es lo mismo el ocio de salir a caminar a un parque, ¿verdad? O el ocio de, de, de jugar una, una mejenga en una plaza, que el ocio de sentarme por ahí a, a, a ver eh, redes sociales horas, ¿verdad? No solamente se, se perjudica la la innovación, la creatividad, sino que me parece que de una cierta manera nos vamos, nos vamos condicionando casi que a sustraernos de, de lo natural, porque usted cuando está viendo las redes sociales está totalmente enfocado en eso y entonces la temperatura, la brisa, los olores luminosidad, etcétera, eh, pasan a segundo plano. Qué triste, porque parece que hay en nosotros una gran, eh, una gran conexión con la naturaleza y de la naturaleza obtenemos inputs que posiblemente tengan relación con nuestro bienestar, con la, la forma como transcurre nuestro pensamiento, etcétera, ¿verdad? Eh, el otro día mencionábamos, que alguien decía que los griegos habían inventado esa maravilla que era la geometría, porque tenían ese mar egeo eh, para estarlo mirando, ¿verdad? Bueno, ahora no, ahora miramos la pantallita así, no, no, nos vamos a hacer miopes. Eh, si, no, si no vemos a lo lejos, no necesitamos mirar eh, a lo lejos, ¿verdad? Nos vamos a ir haciendo miopes. Así es, muy bien. Bueno, creo que. Creo que vimos, vimos todos los puntos del artículo. Vamos a ver si nos dan retroalimentación nuestros oyentes. Ok, muy bien. Bueno. ¿Qué nos queda? No, creo que, que estamos bien. Ok. Entonces, bien. Eh, nos hablamos la semana entrante. Nos vemos de nuevo. Uh -huh. Que esté muy bien.